Piquín o pie. Así. Babuji. ¿Qué va a ver tú?
Voy a lanzar, no, me gusta la vista. No. Hasta los campeones se les va una. No sé cambiar casa. Y lo saco de la izquierda. Por eso el perro. Sí, viste cómo el perro va al frente, pero ya no más por el cambio de, sí, de bolsillo, de lugar. El perro sí. Yo me pondría dos calcetines porque no se me olvidaría que no se lo que sí, bueno, es lo que también tienes que entrenar para eso. Ya en el entrenamiento te los tienes que cambiar porque sí. Pero quieres o no, luego los nervios en la competencia te ganan y ya. Sí, cierto. ¿Tú has manejado? Sí, pero no más de perro en plan. Y diario manejo el otro. ¿Ah, sí? Mm. Pero así en competencia no. No, perro en blanco sí. No te gusta. Sí, me gusta, pero cuando después se me llega a correr con el perro. Si nos juntábamos a entrenar y el gallo lo pegaba con el y aún así, porque se cogía y no, rompí, no, es el de. ¿Piquín o pie? ¿Piquín o pie? Pues no han hecho muy buena calificación. El único que sacó fue el Corbanet de Daniel Padilla. Muy sí, buena calificación. Nah, y los brevets. Yeah.